Els últims estudis científics pronostiquen que de cara al 2050 hauríem de multiplicar per 4 la producció per tal de mantenir el nivell de consum actual. Això que valdria els recursos naturals de dos planetes Terra. Cal replantejar el model energètic, productiu i social en el que vivim. Comencem el tercer programa de Comunia. Avui tenim amb nosaltres a Carlos Taigo, escriptor, editor i professor especialitzat en decreixement i transició ecosocial. Ha vingut a Barcelona a presentar el seu llibre, Brevario de Ecologia Libertària, i parlarem una miqueta avui de perspectives de futur, qüestions que tenen a veure amb el consum i totes aquestes coses que tenen a veure amb la preservació del, del planeta on vivim. Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Por ahora bien. Vale. Eh, bueno, una de las coses que volían parlar és, bueno, això del que tu acostumas a parlar molt, no? El tema de creixement, però una de les preguntes que sempre et fan o o que està molt en el en el candelero és, és el tema del col·lapse. Eh, què opines d'això? Eh, ja haurà un col·lapse, hem... Ha arribat ja, eh què, què, què podem dir de tot això? Mi argumento creo que es prudente. Yo me limito a señalar que un colapso general es probable o si tengo que cargar las tintas que es muy probable. Me parece muy llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco saludables y la vinculaban con el año 2100 empiecen a anticipar en el tiempo esa manifestación y nos hablen del año 2060, del 2040 o literalmente de la fecha en la que estamos. Debo subrayar, sin embargo, que la discusión sobre el colapso es extremadamente compleja, de tal manera que las certezas están de más. Cuando digo que es compleja, estoy pensando en el hecho de que primero tendríamos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el significado preciso de la palabra colapso. En un segundo escalón, deberíamos realizar un esfuerzo para sumar los conocimientos de un sinfín de científicos que trabajan en áreas muy especializadas, tarea que no es muy sencilla. Tendríamos que alcanzar un conocimiento cierto sobre debates muy complejos como los que afectan a los sistemas financieros, a las instituciones políticas, a los desarrollos tecnológicos, a los conflictos bélicos. Debemos partir de la certeza de que el objeto de estudio es cambiante, de tal manera que lo que hoy nos puede parecer cierto, igual pasado mañana, no se nos antoja tanto. Y, en fin, de por medio se hayan... Anteojos ideológicos que marcan poderosamente nuestra visión. Si uno cree en el capitalismo, difícilmente aceptará que ese sistema en el que cree puede colapsar. Si uno, como es mi caso, no cree en el capitalismo, ideológicamente estará predispuesto a aceptar que el colapso del sistema es una realidad muy probable. Todo esto que digo tiene una de las concreciones en uno de los elementos que está presente en tu pregunta. Realmente. Cuando hablamos del colapso, ¿debemos seguir haciéndolo en términos de futuro o el colapso es lo que tenemos delante de los ojos? Me parece que este segundo horizonte merece atención. Lo que ha ocurrido en los últimos años invita a concluir que los rasgos articuladores de un colapso general ya están aquí. Estoy pensando en la pandemia, de la mano de la demostración de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Estoy pensando en un puñado de noticias que cobraron cuerpo en el otoño de 2021, pero con eco que ha llegado hasta hoy en la forma de problemas en el suministro de materias primas energéticas, de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de subidas espectaculares en los costos del transporte de las mercancías o de ese globo sonda que cobró cuerpo en Austria en el otoño de 2021 y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es lo que sabemos suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los lugares del planeta. Agregu agreguemos, en fin los efectos de la guerra de Ucrania en forma de una disputa de nuevo sobre materias primas energéticas cada vez más escasas, de una diversificación en lo que se llama en determinada jerga las líneas de diversificación del valor, de la demostración empírica de que no hay imperio bueno, ni el norteamericano ni el ruso, o en fin, de un activo proceso de militarización del mundo que cabe situar en el escenario genérico del colapso. És cert que ens han venut sempre, bueno, des dels de estats a les grans empreses, que el creixement econòmic és necessari i que és, per mantenir el benestar actual en el que vivim és necessari anar creixent constantment. Vull dir, el, és la manera de funcionar el capitalisme i no pot no haver un creixement. Però és veritat que si ara fem un, una anàlisi aquest benestar, no? d'aquests nivells de benestar que es donen en els països del, del nord global, aquest benestar ha baixat. Vull dir, si comparem les, la qualitat de vida de la generació anterior a la que, del, bueno, la que tenim a dia d'avui, no? a nivell de, de drets i a nivell d'accés de, bueno, de, accés a, a segons quins serveis, eh, està baixant. per tant, m ¿Qué podemos decirnos de hecho de, del crecimiento? A mes a mes, que estén hablando del, del, del mundo del norte global. Ya todo un seguid de población que no vive aquí y que es la, la más nombrosa ¿no? del, del planeta. Lo primero que tengo que hacer es ratificar algo que has dicho. He señalado muchas veces los últimos años que en la visión dominante en una sociedad como la nuestra, cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo, mi padre vivió mejor que mi abuelo, yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo van a vivir mejor que los integrantes de mi generación? Me temo que nadie puede responder de manera taxativamente afirmativa a esta pregunta que nos emplaza delante de una genuina crisis de nuestra civilización y delante de la necesidad de contestar muchos de los mitos que rodean al crecimiento económico. Seré prudente en la primera consideración. El crecimiento económico, a buen seguro, que ha generado elementos saludables en muchos momentos históricos y en muchos escenarios geográficos. Lo mío no es una operación de contestación frontal del crecimiento. Lo que me limito a señalar es que en el escenario en el que estamos, el crecimiento económico ya no es esa panacea que resuelve mágicamente todos los males que hemos creído que era durante mucho tiempo. ¿Y por qué? En primer lugar, la relación entre el crecimiento económico y la cohesión social es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. China, como bien sabes, ha crecido notablemente en las tres últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar hoy en día que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Todos los datos invitan a afirmar lo contrario. En un segundo escalón, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de nuevo de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en esos tres últimos decenios que acabo de mencionar. Una etapa en la cual, y en términos comparativos, corregidos, los crecimientos de la población han procedido a destruir puestos de trabajo. Hoy hay menos empleo que los que había 30 años atrás. En un tercer escalón, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran, claro, un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. En cuarto término, y en paralelo con lo anterior, el crecimiento facilita el agotamiento de recursos básicos que, de nuevo, sabemos no van a estar a disposición de esos integrantes de las futuras generaciones que acabo de mencionar. El debate principal en lo que respecta a estos recursos, bien lo sabes, es el que se refiere a las materias primas energéticas, al petróleo, al gas natural. En quinto lugar, el crecimiento de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Cierro estas consideraciones con una sexta, en términos individuales. El crecimiento facilita el asentamiento de lo que algunas personas llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de ese modo de vida esclavo hay como poco tres grandes pilares. El primero de ellos se llama publicidad un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, llegado el caso, incluso aquello que objetivamente, en una primera aproximación, nos repugna. El segundo pilar es el crédito, que permite o permitía que obtengamos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos. El tercero y último se llama, en fin, caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Creo que esto nos emplaza en un escenario en el que es cada vez más urgente discutir las presuntas virtudes que tendemos a atribuir al crecimiento económico. Darrerament, els Estats s'estan preocupant molt per qüestions del canvi climàtic i estan plantejant un seguit de mesures que, bueno, no sé si et semblen insuficients o són paper mullat. M'agradaria que, que ens comentessis una miqueta quin és aquest paper que estan fent servir els Estats per reproduir allò que se li diu capitalisme verd. L'Estat és es un aparat al servei de la classe dominante. Y en este terreno las excepciones faltan. El capitalismo verde es una estrategia, creo yo, terminal del capitalismo encaminada a buscar una nueva fuente de negocio, un nicho que se le llama, al amparo de la cuestión ecológica. Creo que en este orden de cosas no está de más que recuerde cuál fue la valoración que la ministra española de Transición Ecológica realizó de la última cumbre del clima, la celebrada hace unas semanas en Dubái, dijo que eran buenas noticias para los inversores. No sé si no había un punto de ironía en la declaración, pero me parece que retrataba muy bien este proyecto que confía en una de sus dimensiones en que el capitalismo entienda que la crisis ecológica es lo suficientemente grave como para que tenga que cambiar algunas de sus reglas del juego básicas. Una confianza que me parece que es manifiestamente supersticiosa. De todas maneras, siempre que me hablan del capitalismo verde y de sus trampas, procuro recordar que lo que aquí en los países ricos del norte es legítimo describir como eso, como capitalismo verde, en muchos escenarios de los países del sur se convierte objetivamente en ecofascismo, en un proyecto manifiestamente ideado con el propósito de preservar en unas pocas manos recursos escasos. De tal forma que el grueso de la población se verá sistemáticamente marginado y, en su caso, será objeto de un proceso activo de aniquilación. El proyecto ecofascista hunde sus raíces en muchas de las reglas del juego del colonialismo más tradicional y quiero subrayar que el grueso de las fuerzas políticas que operan en los países ricos del norte han participado activamente del juego colonial, con lo cual no sería en modo alguno sorprendente que se lanzasen a cometer este ejercicio de marginación de lo que voy a llamar las poblaciones sobrantes, que son en sustancia aquellas que no producen y no consumen. De hecho, ya una gráfica que habla de los modelos energéticos, las veo en un comienzo al Secla Dinou. hi ha ja com un, un model econòmic eh, preindustrial, després seria el model del carbó, després el del petroli, i a dia avui el, del, el de les renovables. No? I el que ens mostra aquesta gràfica és que en comptes de que un model nou supleixi l'altre, el que fa és incrementar la producció. És a dir, s'està continuant amb el mateix nivell de, de petroli, però el que aconseguim és que es produeixi Mi eh, solar, eh, eólica, etcétera, Pero no en detrimento de la otra, sino eh, aumentando. Eso yo el que fa es, m -m -més ¿no? En efecto, esta es una de las reglas fundamentales del derrotero histórico más reciente del planeta en lo que respecta a la energía. El escenario entiendo que se caracteriza en esencia porque se impide formular la pregunta principal. ¿Y cuál es, desde mi punto de vista, la pregunta principal? La relativa a cuánta energía necesitamos. Si pudiésemos responder racionalmente a esa pregunta, descubriríamos rápidamente que necesitamos mucha menos energía que la que nos quieren endosar, de tal manera que las nuevas parafernalias, por ejemplo, los parques eólicos terrestres y marítimos que van proliferando por muchos lugares, serían en la mayoría de los casos innecesarios. Pero creo que este es un elemento fundamental de la estrategia del sistema, su habilidad para conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Lo he dicho muchas veces, el discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es, una vez más, la pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente estamos interesados en mantener esto? o como me temo, obtendríamos francos beneficios derivados de prescindir de muchos de los elementos de irracionalidad de nuestras sociedades. En relación a su último que acabas de comentar, a mí absurriesen em algunos dudas no, del día de, a día del no sé, de sindicalista. Pues no? en eh, el caso de una fábrica que da tanca, que en principio sería algo... positiu perquè estem com reduint la producció. Però com li podem explicar nosaltres a aquestes persones que estan jugant al jugant seu lloc de treball, que això és beneficiós pel planeta, però que en realitat ells han de, han de menjar o han de, bueno, assolir les seves necessitats bàsiques. Què hem de proposar a, a la gent de classe treballadora? Admito que es difícil y es difícil porque todos estos debates se verifican en escenarios muy precisos. Un complejo fabril en relación con el cual hay que tomar alguna decisión, de tal manera que el proyecto consiguiente no alcanza al conjunto de la sociedad e impide el despliegue de estrategias de solidaridad y de debates francos mucho más amplios. Claro, a esto se agrega el hecho de que empieza a faltarnos tiempo. Muchas veces me viene a la memoria un trecho dijo una vieja canción anarquista francesa del siglo XIX, que mal que bien decía bueno, vamos a abolir el capital, vamos a acabar con el capitalismo, el trabajo asalariado y la mercancía, pero si lo hacemos, ¿quién nos va a pagar el jornal el sábado? Bueno, si abolimos el capital, la discusión sobre el jornal adquirirá una dimensión completamente diferente. Pero no quiero esquivar la discusión relativa a lo que conviene hacer con complejos fabriles que muchas veces son Hiperagresivos con el medio natural. En el mundo sindical, casi siempre esa discusión se salda en la ratificación de la idea de que conviene mantener los puestos de trabajo y el complejo fabril. No podemos permitirnos esto. Y no podemos permitirnoslo porque es una perspectiva de pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que ser conscientes de que lo que podemos hacer hoy es vital a efectos de limitar catástrofes futuras ingentes. Y esto. De nuevo y vuelvo al principio, claro, nos obliga a subrayar que la discusión correspondiente no puede afectar solo a los trabajadores de ese complejo fabril, tiene que extenderse al conjunto de la sociedad y en este ámbito el sindicalismo sería vital. Ocurre, sin embargo, que la lógica sindical, incluso la del sindicalismo alternativo y libertario, está infelizmente muy marcada por el salario y el empleo, con lo cual las otras grandes discusiones que se acepta, que están ahí, que son importantes, quedan sistemáticamente en un segundo plano. Y esto obliga a modificar buena parte de los cimientos del propio discurso sindical. Entend que al final, al que caldría, es una perspectiva revolucionaria que tenga en cuenta mm. con com los elementos de la sociedad y mm. no fijarnos nomás en cuestiones. tan concretes no? i que sigui algo més holístic, per dir d'alguna manera. Eh, en relació a això, sí que et volia ara fer una pregunta que té a veure amb bueno, els treballadors, la, la classe treballadora i la tecnologia. És a dir, a dia d'avui mm, sí que podem, podem afirmar que el desenvolupament tecnològic ens permet un seguit de comoditats, eh, molts electrodomèstics, eh, un accés a diferents... Bueno, eh, la comunicació ha facilitat molt eh, l'estar connectats amb gent que està lluny, el fet de poder fer viatges i conèixer totes les parts del món. Eh, clar, no sé si et referies que això seria una d'aquestes eh, qüestions de la societat que caldria abolir, però és veritat que una persona que en el món en què vivim, no, que que ja ens obliguen a treballar, que tenim unes vides que potser no estan tan plenes, és complicat dir-li a la gent, ei, rebutja aquests privilegis i mm, torna com un altre, un altre moment. Que, que, quin és el model o quina és la proposta que hauríem de fer des de la transició ecosocial a que aquesta gent bueno, tingui unes vides plenes mm, negant aquests eh, bueno, privilegis o com podríem dir... Amb, wines o que me ha conseguido. Desde la perspectiva del decrecimiento se defiende la conveniencia de colocar en primer plano los bienes relacionales frente a los bienes de carácter físico material. Me explico. Alcanzados determinados niveles de desarrollo parece evidente que las ganancias en términos de felicidad y de bienestar, tienen más que ver con nuestros vínculos con otras personas que con la acumulación de bienes materiales. Tienen más que ver con nuestra capacidad para saber apreciar lo que hay de hermoso y de atractivo en el lugar en el que estamos que con nuestra disposición a viajar a Perú o a Tailandia. A esto se agrega una segunda discusión, que no es otra que la del colapso. No vaya a ser que el hecho de que hoy mostremos un singular empeño de seguir viajando a Perú y a Tailandia trabe nuestras posibilidades y las de las generaciones venideras en el sentido de llevar adelante una vida digna. Yo entiendo, claro, que transmitir esto es fácil en el terreno conceptual, pero el hueco que esto deja en nuestras cabezas es muy limitado. Nuestras cabezas están indeleblemente marcadas por la lógica de la productividad, de la competitividad y del consumo, con lo cual tendemos a pensar que son los bienes materiales los que nos hacen felices. Por detrás está, en fin, la discusión que has planteado sobre la tecnología. Es una discusión, de nuevo, muy compleja. He contado muchas veces que hace bastantes años fui objeto de la que entiendo que fue la pregunta más delicada que me han hecho en un acto público en mi vida. Fue en Galicia, en mi tierra, en Vigo. Tomó la palabra un hombre de cierta edad que explicó que estaba allí vivo porque se había sometido unas semanas antes a una delicadísima operación que reclamaba el concurso de altísimas tecnologías quirúrgicas. Y él me preguntaba si yo estaba en contra de esas tecnologías. Imagina la pregunta, ¿no? Que yo le hubiera dicho, haberte muerto, ¿a mí qué me estás diciendo? Yo que soy una persona educada no dije eso, le dije, yo no estoy en contra de esas tecnologías siempre y cuando satisfagan. Tres requisitos. El primero es el relativo a su condición social. No vaya a ser que esas tecnologías beneficien, como a menudo ocurre al 5% de la población mundial, en cuyo caso tendremos un problema obvio. El segundo requisito afecta a su naturaleza ecológico-energética. No vaya a ser que el disfrute contemporáneo de esas tecnologías trabe el acceso de los integrantes de las generaciones venideras. Y el tercero remite a la naturaleza política de esas tecnologías. No vaya a ser que su despliegue reclame estructuras jerárquicas, verticales, al margen del control popular, como sucede, sin ir más lejos, con la energía nuclear. En este orden de cosas, si se satisfacen esos tres requisitos, yo tendré que aceptar sin mayor quebranto la bondad de esas tecnologías, pero me temo que, de nuevo, este es un debate que en nuestras sociedades se rehuye, de tal forma que nos colocan las tecnologías como si fuesen una fuente de bienestar y de felicidad, cuando las más de las veces, me temo, son simplemente una fuente de ingresos adicionales para permitir que la rueda del capital se siga moviendo. Bulías meenta un par de cuestiones que comentas aquí al, al Teu Libra y a una par que digo. Todo ello debe encontrar un cauce de concreción que no puede ser otro que el que han ido cavando nuestros movimientos sociales, nuestros sindicatos, nuestros espacios autónomos y nuestros grupos de apoyo mutuo. Si en todas estas instancias hecho de menos algo, ese algo es la recuperación de la acción directa, un concepto que en la mayoría de sus usos contemporáneos parece exhibir degradado una mera condición simbólica. Jo et volia preguntar, ara per exemple, aquí a Catalunya hi ha com projectes dos dos macroprojectes, el tema del Hard Rock Café i el tema de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb, quan parles d'acció directa, què consideres que hauríem de fer com a moviments socials per, per aturar aquests um, projectes? Me voy a limitar a una sugerència. la de que prestéis atención a este movimiento que lleva dos o tres años operando en francia y que se llama soulevement de la terre alzamientos o sublevaciones de la tierra es un movimiento clásico de acción directa planifica todos los años en una macroasamblea cuáles son las acciones que desea desarrollar y de manera muy atractiva y muy masiva consigue desplegarlas en un recinto que por cierto no es menos represivo que el que caracteriza lo que tenemos delante de los ojos en el Estado español. Muchas veces este debate se mezcla con el de la represión. Se dice, claro, pero si asumimos un ejercicio de acción directa, inmediatamente aparecerán la policía, los jueces, las sanciones económicas nos amargarán la vida. Bueno, en Francia el escenario no es diferente. Y sin embargo, ha conseguido reunir a millares de personas en acciones directas en el sentido más estricto, hasta el punto de que sospecho que en algunos casos está surgiendo un debate incipiente relativo a si no convendría otorgarle una pátina de discusión intelectual más fuerte a esas acciones directas que pueden adquirir una dinámica propia al margen de proyectos sesudos de comprensión de la realidad. Muchas veces he señalado que en el mundo libertario entre nosotras antes de la guerra civil había un concepto omnipresente que conviene que recuperemos. Me refiero a lo que nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas llamaban la propaganda por el hecho. Es verdad que el término tuvo muchos significados, algunos de ellos un poco abstruso, pero yo creo que en esencia nos estaban diciendo Está bien rodar documentales. Está bien desarrollar charlas y conferencias, está bien publicar libros y revistas, está bien convocar manifestaciones o concentraciones, pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social las ideas que estamos defendiendo, consiste en intentar demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente al calor de espacios. Autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados. Creo que esta es la tarea de acción directa principal. Hace unos meses publiqué una antología de un pensador anarquista alemán asesinado en 1919 al calor de la llamada Revolución de los Consejos de Múnich, Gustav Landauer landauer sostiene que no se trata tanto de acabar con el estado como de construir una sociedad paralela que haga inútil el estado por estéril y por ineficiente. creo que este es el proyecto más honroso que tenemos delante de los ojos y echo de menos para decirlo todo que el sindicalismo libertario no esté claramente implicado en un proyecto de esta naturaleza. ya sé que la razón principal es que el día a día cotidiano de las luchas laborales se lleva la mayor parte del tiempo, pero he escuchado muchas veces a compañeras y compañeros que dicen: Yo llegué a este sindicato con el propósito de trabajar en iniciativas autogestionarias y estoy en un cuartucho, ocho horas al día, asesorando laboralmente a un trabajador que tiene problemas en su empresa. Bueno, pues hay que hacer algo para evitar que las cosas discurran conforme a este cauce que, obviamente, presenta muchas carencias. Me agrada la frase amb la que acabes el llibre. Pese a lo que dicen nuestros detractores, la tragedia puede dar alas a la Jo et vull preguntar, aquesta tragèdia ja ha arribat? Aquesta tragèdia és el col·lapse, aquest del que parlem? I a nivell d'utopia, és una utopia etèrea, així sense cap tipus de, no sé, pla de ruta? ¿O sería como un, un modelo productivo, un modelo de sociedad que tú ya defensas y que tienes algo a, a decir respecto a eso? La tragedia es un fenómeno omnipresente en la historia humana, no lo olvidemos. Cuando hablamos del colapso, en realidad sospecho que las más de las veces el concepto tiene cierta dimensión etnocéntrica. En los países ricos del norte entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos lo que presuntamente está delante de los ojos con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido un prolongadísimo e intensísimo colapso. En los países ricos del norte admito que las circunstancias son diferentes y lo son entre otras razones por una, porque el concepto de comunidad se ha ido desvaneciendo en provecho de proyectos aberrantemente individualistas como los que defiende el pensamiento y con él las prácticas del liberalismo. ¿Cuál es la naturaleza de la propuesta para el futuro? Bueno, no hay ninguna novedad en ella, es la misma propuesta que han formulado los movimientos libertarios en los dos últimos siglos. Estoy hablando de la autogestión generalizada, de la lógica imperante del apoyo mutuo, de la acción directa por la que me has preguntado hace un momento, del federalismo o del confederalismo. Si tengo que agregar a ello determinados elementos más estrictamente vinculados con lo que tenemos delante de los ojos en términos de la crisis ecológica, pues hablaré, lo hago siempre, de media docena de verbos, de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y, en fin, últimamente, creo que por razones obvias, desmilitarizar nuestras mentes, nuestras vidas, nuestras sociedades. Admito, claro, que esta respuesta... Tiene su sentido general, pero difícilmente estoy en condiciones, desafortunadamente, de explicar cómo vamos a conseguir aplicar esto. Me queda la esperanza de que, en virtud de dos caminos, el horizonte se nos haga más próximo y más acedero. El primero de los caminos es el hecho de que, doy por descontado que cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos, en los países ricos del norte cada vez habrá más gente que se percate de que la respuesta tiene que ser colectiva y asentada en el apoyo mutuo solidario. Y tiene que serlo no por razones ideológicas, porque la gente haya leído a Bakunin, a Kropotkin o a Marx tiene que serlo en virtud de un criterio estrictamente biológico, utilitario. Esas respuestas son mucho más eficientes que el sálvese quien puede. El otro elemento importante me obliga a recordar que afortunadamente en muchos recintos en los países del sur perviven culturas precapitalistas, que resisten como gato panza arriba frente a la lógica del crecimiento de la acumulación, de la productividad, de la competitividad, del consumo. en algunos de esos recintos esas culturas se están fusionando con proyectos anticapitalistas. Entiendo que esto ha ocurrido por rescatar dos ejemplos en Chiapas en México al calor del zapatismo y enrollaba esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos situada en el norte de Siria al amparo de lo que han dado en llamar, el confederalismo democrático. En esos dos recintos y en otros se han forjado economías autogestionario cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Lo he dicho mil veces. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes, porque tal vez están ofreciendo incipientemente. Y con todas las contradicciones que queramos, respuestas a problemas que los habitantes de los países ricos no somos capaces de encarar de manera razonable. Bueno, pues eh, ya estaría. Mmm, a una las gracias para que estas ideas que nos han aportado, a que esta visión revolucionaria, no etnocéntrica, del al que sería. Mmm, fer front als embats capitalistes que, que ataquen el, el que seria el medi ambient i, i la nostra societat en conjunt. Eh, moltes gràcies i espero que vagin molt bé eh, les presentacions del llibre. I, I si no, no passa nada. Bueno. Fins aquí el tercer programa de Comúnia. Esperem que aquestes idees que hem plantejat avui a l'entrevista serveixin per posar una mica de llum eh, sobre el model de societat i model productiu en el que vivim i transformar-lo mitjançant l'acció directa que comentava el convidat. Us recordem que podeu veure aquesta entrevista a la web de la Veïnal i al canal de YouTube de CGT Catalunya. Ens veiem als carrers.